pero muy buenas noches a toda la gente del TCR Deportivo. Después de un paréntesis estamos nuevamente. Vamos a darle el saludo a mi compañero, como siempre, como veníamos haciendo siempre, Edgardo Alberto Valdés. Hola, Edgardo. Hola, Roberto, buenas noches. Y sí, un añito parado por esta pandemia, que lamentablemente no solamente hicimos deportivo, sino tampoco hubo nada de actividad deportiva. Lamentablemente, como decís vos, Edgardo, no hubo ninguna actividad. El 2020 largo a su vez, y bueno, para las actividades deportivas, no solamente en nuestra localidad, en el vivo conocimiento, en todo el país, en toda la provincia, lo que sea. Una pandemia que todavía no termina, Edgardo. No, para nada. Viene la segunda ola, así que a cuidarse. A cuidarse. Yo, lamentablemente, lo voy a decir porque total no es mala palabra. Yo tengo un programa en la radio de vivo conocimiento, el cual Mario Lozano, que es nuestro director de la 103.5, ¿no es cierto? Lo venía diciendo, recalcando todos los sábados cuando yo hace 21 años estoy en la radio. Y lo venía recalcando, lo venía diciendo, cuidate, cuidémonos. Y lamentablemente, Edgardo, desde vivo conocimiento, y vos lo sabés, tuve la mala suerte de ser el primero en cita. Es una mochila bastante, bastante pesada. Y tengo la suerte que en este momento estoy con vos, estoy con Mario, estar haciendo el deportivo. Sí, lamentablemente, bueno, creo que le ha tocado a todo. Bueno, yo todavía no, gracias a Dios no me ha tocado y no estamos vacunados tampoco, pero bueno, hay que cuidarse. Pero nadie está exento de eso, ¿no? Nadie está exento de eso, lamentablemente. Por ahí pensábamos, Edgardo, me alguno de tus palabras, el virus mundial, nosotros somos un puñadito, chiquitito, y llegó a nuestra localidad. Y bueno, y es como dice Garlo, como dice nuestro director, toda la gente, todo, tenemos que seguir cuidándonos. Exactamente. No, venimos con los alcoholes, Roberto, por el Chilcoe. No es que hagamos propaganda ni nada por el estilo. Estamos aquí, yo le puedo hacer un paréntesis, vamos. Tenemos que cuidarnos. Hay que cuidarse. No nos tenemos que relajar bajo ningún punto de vista y por ahí tomarle debida precaución y mucho respeto a este virus. Lamentablemente es así. Así que bueno, después de un año, entonces, como dice Edgardo, parado con el deportivo, hemos vuelto. También, Edgardo, tenemos que felicitar a Mario, porque nosotros, el deportivo, estamos estrenando estudio. Un estudio nuevo, sí, señor, se ha corrido por al lado de su casa. El estudio de TCR está muy lindo. Muy lindo. Mil felicitaciones. Por ahí, bueno, si hay gente que antes sabíamos tener gente, ¿no es cierto?, que venían a visitarnos. Por ahí algunos venían, me molestó un poco, pero bueno. Es digno destacarlo, realmente Mario. Yo no había venido a verlo. No, yo tampoco había entrado. Ya están grabados mucho ya el TCR, no deportivo, sino que sale toda la semana. Pero es digno destacarlo, Mario. Mil felicitaciones, muy buen gusto, muy lindo, amplio. Me parece que está muy lindo, muy bueno, bien iluminado. Nosotros que somos medio morochitos, somos bien blancos acá, me parece. ¿No es cierto? No es fácil salir blanco acá, ¿eh? No, sí, nosotros no nos cambiamos, pero Mario nos ha querido, ¿no es cierto? Iluminar un poco más, nos dio una buena iluminación. Bueno, o sea, como siempre, ha confiado nuevamente en nosotros, Roberto y Legardo. Mario siempre, como siempre, compaginando con la ayuda de Nahuel también, que va a estar siempre con nosotros, Nahuel Gutiérrez, y bueno, los demás componentes del canal, así que un saludo para todos. Vamos a tratar de hacer las cosas bien, como veníamos haciendo ahora. Nosotros tratamos de hacerlo bien. Tratamos de hacerlo bien, que salga bien otra cosa. Pero bueno, la voluntad está. Y bueno, aparentemente este año vamos a tener actividades de fútbol. Ya está todo encaminado, que ya pasado no se sabe, ¿no es cierto? Porque no se puede decir mañana pasado ahora, con todo lo que viene aconteciendo, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras ya está todo encaminado. Los clubes
la liga ya tiene sorteo hecho, todos los clubes están trabajando, ya falta poquito. Si no sucede nada, el domingo está empezando el torneo. Comienzo la Liga Boliviense, la de Villa María ya dio comienzo. Ya se han jugado dos fechas, así que este fin de semana se juega la tercera fecha. Ya la tercera fecha. Se adelantó un poquito la Liga Villa María, sí. Así que, bueno, estamos, ¿no es cierto?, tratando de que la gente, nuestros televidentes, que son muchos, porque me preguntaban siempre a mí, ¿qué pasaba con el Deportivo? Bueno, yo siempre con una broma por ahí, no sé si Mario nos renovaba el contrato, ¿no es cierto? No, sí, pero tratamos, vuelvo a repetir, yo le agradezco porque ha confiado nuevamente en nosotros y es como decía, vamos a tratar de hacerlo como hicimos siempre. Con seriedad, con mucho respeto para todos, no solamente para todos los clubes, para todos, y tratar de hacer lo que a nosotros nos gusta. Ricardo. Sí, bueno, obviamente, el deporte y comentar. Ahora, yo todo lo que ocurre. Lo voy a decir en cámara, porque usted se enoja. Usted se enoja. Lo voy a decir en cámara porque usted se enoja. Usted es la persona que más sabe de la zona. No, siempre me pone muy bien trabajar con Edgardo. Y bueno, ya haciendo esta introducción, este saludo, saludando a todos así, este es el Deportivo número 1.